llevó a cabo el segundo día de la audiencia de primera declaración en contra del presidente del periódico, José Rubén Zamora. Este martes continuó la audiencia de primera declaración en el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero en el que José Rubén Zamora es indicado de chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero u otros activos. Alrededor de las 8 de la mañana, Zamora arribó a Torre de Tribunales, quien fue custodiado por un fuerte contingente policial, quienes lo trasladaron desde la cárcel de Mariscal Zavala, donde guarda prisión preventiva. Tras la llegada de José Rubén Zamora, los agentes del organismo judicial le realizaron los protocolos de seguridad antes de ingresar a la sala de audiencia, ubicada en el quinto nivel de Torre de Tribunales. Pasadas las 10 de la mañana, el juez Freddy Orellana dio por iniciada por segundo día consecutivo la audiencia de primera declaración en contra del presidente del periódico. La fiscal Cintia Monterroso realizó el requerimiento legal para que José Rubén Zamora quede ligado a investigación por 4 delitos. Existe una consecución de actos entre lo que narraba el señor Zamora Marroquín y lo que en efecto ocurría con sus empleados, ya que sí es cierto, se intentó cambiar el cheque, no solo porque lo haya dicho en el audio el señor Zamora Marroquín, sino porque existe la declaración como tal del empleado que intentó hacerlo, cheque que recibió de manos de un empleado de confianza del señor García Navarijo. El responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado con prisión incomutable de 6 a 20 años más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito, el comiso, la pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión. Quienes se hallaren responsables de participar en la proposición o conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, así como la tentativa de su comisión, serán sancionados con la misma pena de prisión señalada en el artículo 4 para el delito consumado, rebajada en una tercera parte y demás penas accesorias. Queda claro, honorable juzgador, que la proposición para cometer este delito existió como tal, que el señor García Navarijo le hizo creer al señor Zamora Marroquín que realizaría esta acción, porque si de voluntad propia del señor Zamora Marroquín dependiera, este delito se hubiera consumado y al sistema bancario nacional hubieran ingresado 300.000 quetzales de dudosa procedencia. Por lo tanto, esta representación considera que existen motivos para creer que existió un delito. Asimismo, para creer que se puede responsabilizar de él al señor José Rubén Zamora Marroquín, y así solicita, de conformidad con el artículo 320 del Código Procesal Penal, que se emita el auto de procesamiento respectivo. Por el segundo delito imputado, el delito de conspiración para lavado de dinero u otros activos. En relación a este delito, se imputó por el actuar del señor Zamora Marroquín frente al contubernio que existió con la señora Floremilza Silva Flores. La conspiración es un delito que registra un acuerdo entre dos o más personas para cometer otro delito. Este delito es independiente del que se va a perpetrar, se castiga por separado. La conspiración es un delito aun cuando los actos planeados no hayan sido consumados. Y le imputó la conspiración, la contenida en el artículo 6 de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, que establece una pena igual a la del autor de delito consumado rebajada en una tercera parte. Esta representación, al haber puesto a la vista el dinero, que pudo haber sido también verificado por el resto de sujetos procesales, se tiene por el principio de buena fe sabida, salvo prueba en contrario, que ese dinero fue el entregado por el señor Ronald Giovanni García Navarijo a las autoridades, con el fin de evitar incurrir también él en el delito de lavado de dinero u otros activos. Nos encontramos ante grabaciones que no solo fueron proporcionadas por el denunciante, sino que también él narró circunstancias de modo, tiempo y lugar y el por qué las estaba realizando. Estas fueron incorporadas por medio de actas, tal y como obra dentro del expediente de investigación, por lo tanto no son violatorias de ningún derecho. Para el caso de la conspiración para el lavado de dinero, que a criterio del ente investigador existe en el presente caso,
El Ministerio Público solicita que el señor José Rubén Zamora Marroquín también sea ligado a proceso por este delito, tal y como lo preceptúa el artículo 320 del Código Procesal Penal, así como las normas citadas anteriormente. Conforme transcurría este segundo día de la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público presentaba otras pruebas y argumentaba también por qué estaba solicitando los delitos de chantaje y también tráfico de influencias en contra de Zamora. El Ministerio Público imputó que el señor José Rubén Zamora Marroquín, valiéndose de la amistad que manifestó tener con el señor Juan Francisco Sandoval, quien es exfiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, le facilitaban información que era obtenida a través de la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz. Asimismo, que influyó a través del señor Juan Francisco Sandoval Alfaro como interpósita persona para que la auxiliar fiscal antes indicada, asignada al proceso en el que se encuentra en calidad de sindicado el señor Ronald Giovanni García Navarijo, pudiera tomar decisiones que le permitieran en apariencia a este último obtener un beneficio indebido, con el fin de propiciar decisiones fiscales y hacer creer al señor García Navarijo que tendría algún tipo de beneficio indebido para poder establecer estrategias que le beneficiasen, pero que iban orientadas por la auxiliar fiscal a perseguir otro tipo de interés. Además, que era información obtenida ilícitamente, como ya vimos, que era por medio de la comisión de un delito para el caso cuando el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro ya no era fiscal de sección de la FESI. Como el mismo señor Zamora lo dijo, por la amistad y por también ciertos favores que manifestó haberle hecho al señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, lo que confirma la tesis de la Fiscalía, que estamos ante la posible existencia del delito de tráfico de influencias como tal, solicitamos como Ministerio Público que el señor Zamora Marroquín sea ligado a proceso también por el delito de tráfico de influencias. Por último, el Ministerio Público imputó el delito de chantaje. Se tiene la creencia de que, bajo amenaza encubierta de imputaciones en contra del honor y prestigio del señor Ronald Giovanni García Navarijo, el señor José Rubén Zamora Marroquín le pedía favores que podrían consistir implícitamente en que cometiera delitos o que le proporcionara cierta información privilegiada, tal y como lo evidenciamos en los audios respectivos. Se puede establecer que el señor García Navarijo sabía en todo momento que de alguna manera podía ser desprestigiado aún más por el señor Zamora Marroquín. Y sabía también, según lo declarado por él mismo, que se dedica a hacerlo constantemente y que así es como subsiste el medio de comunicación que el señor dirige, que el sindicado dirige. Por lo tanto, por temor a esta manipulación, tanto del expediente como tal al que el señor Zamora Marroquín tenía libre acceso sin ser sujeto procesal, y también por temor a la publicación de artículos periodísticos contra su honor y prestigio, llegó a contemplar inclusive la posibilidad de cometer delito de lavado de dinero u otros activos, de acuerdo a todo lo que el señor Zamora Marroquín le requería. Incluso al señor García Navarijo lo han tachado de corrupto en ese medio de comunicación. Entonces, no hace sentido y no tiene lógica que precisamente si alguien tiene una conducta intachable, se va a auxiliar de un corrupto, como ellos mismos tachan a cualquier persona que vaya en contra de sus ideas. ¿Cómo es posible que una persona así, recta, se auxilie de otra persona bajo esas características para que una tercera persona le consiga un cheque y poder bancarizar dinero? Por lo tanto, el señor García Navarijo cobró valor a pesar de estar ligado al proceso y a pesar de estar literalmente en las manos de las personas que estaba denunciando, y pudo poner de conocimiento del Ministerio Público acerca del chantaje que también estaba padeciendo. Por lo tanto, de conformidad con este tipo penal, tal y como lo establece la norma, el Ministerio Público solicita que también por estos hechos sea ligado a proceso del señor José Rubén Zamora Marroquín por el delito de chantaje. Durante esta audiencia también participó el abogado querellante
Se trata de Raúl Falla, quien presentó también argumentos ante el juez en contra de Zamora. Puedo decirle con toda claridad que no estamos en presencia de una persecución selectiva a la prensa, a un periodista. Entiendo, señor juez, que hay muchas personas agraviadas por insultos o difamaciones que hay en ese medio. Más mujeres a quienes se les ha lesionado el honor, donde se han publicado mentiras con relación a hechos muy personales de ellas. Pero entiendo también que estas publicaciones están amparadas o protegidas por la Constitución Política de la República y por la libre ley de emisión de pensamiento. En este caso estamos en presencia, como los medios de investigación lo determinaron, de una actividad individual cometida por el señor José Rubén Zamora en su entorno mercantil como representante de una compañía, de una empresa mercantil relacionada con delitos de chantaje, de tráfico de influencias, de lavado de dinero y de conspiración para lavado de dinero. Y se relacionan así, señor juez. El sindicado José Rubén Zamora Marroquín sabía perfectamente que el señor García Navarijo se encontraba sindicado de 3 expedientes penales en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Entonces, él aprovechó el hecho de que esta persona se encontraba relacionada en esos expedientes de investigación y sabía también que tenía influencia con el exjefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval Alfaro, hoy prófugo de la justicia por 3 órdenes de aprehensión que pesan en su contra, y utilizó ese hecho, señor juez, para convencer al licenciado Sandoval y a Ronald para que éste, utilizando la capacidad financiera y banquera que tenía, le pudiera conseguir empresas mercantiles, sociedades anónimas, de estas que él llama en el periódico de cartón, pero que hoy utilizó. ¿Para qué? A través de esas empresas pudiera simularse una falsa pauta, pudiera simularse una falsa popularidad de imagen y así entregarle dinero en efectivo al señor García Navarijo para con posterioridad que éste le entregara un documento bancario, un título de crédito de los que regula el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque el dinero en efectivo usted no lo puede llevar al banco en una maleta y depositarlo. Despertaría alguna alerta del sistema de verificación de AIBE. El documento de crédito, es decir, el cheque, sí lo podría él perfectamente depositar, con lo cual, señor juez, estaba disfrazando el verdadero origen de ese dinero que se había entregado, con el agravante que además Aldea Global, de la cual él es el representante legal, extendía una factura simulando la adquisición de un contrato o servicio, señor juez. El sindicado entonces, en esa función de colaborar con la investigación, procedió a grabar las comunicaciones que se dieron entre el señor Zamora Marroquín y el señor Navarijo, donde éste le empezó a decir que era necesario que él iba a tener un aporte de 1,000,000 de quetzales, pero que se lo iban a dar de manera pausada, que iban a ser primero 100,000, después 200,000, y concluyeron que el primer abono iba a ser de 300,000. Están las grabaciones. Posteriormente iban a ser otros 300,000 y otros 300,000 hasta completar el... Y en este segundo día de audiencia en contra de José Rubén Zamora y la fiscal auxiliar Samari Gómez fueron ligados al proceso penal. Todo esto por las evidencias que se habían presentado y los argumentos del Ministerio Público. El juez ordenó que fueran enviados a prisión preventiva. Por lo que en este caso en concreto, en virtud de los indicios, de las argumentaciones y del análisis realizado, es necesario que se dicte un auto de procesamiento. Porque, reitero, existen las condiciones que la ley le impone a un juez para poder dictar auto de procesamiento. En este orden de ideas únicamente se va a hacer una modificación que inclusive eventualmente hasta le podría favorecer al señor José Rubén Zamora Marroquín. El Ministerio Público intimó en este caso por el delito de lavado de dinero u otros activos en dos formas, proposición y conspiración. Un servidor de ustedes, aplicando la objetividad, aplicando la lógica, el sentido común, considera que estos dos hechos se subsumen. ¿Qué significa subsumir? Que en este caso se trata de un solo hecho, se trata de una sola historia, de una sola tesis. Y por lo tanto, el delito por el cual se debe dictar autoprocesamiento es por un delito de lavado de dinero u otros activos.
el cual está tipificado en el artículo 2 de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, ya que considera quien juzga que existe la posibilidad que este delito se pudo haber consumado. En cuanto a los delitos que el Ministerio Público le atribuye a don José Rubén Zamora Marroquín, también se le intimaron chantaje y tráfico de influencias. Y efectivamente, existe una sospecha razonable, existe una sospecha fundada que posiblemente pudo haber cometido esos delitos, ya que los medios de convicción que fueron analizados con anterioridad así lo establecen, y fueron también los hechos que intimó o que le dio a conocer o que le explicó la Fiscalía del Ministerio Público. En cuanto a don José Rubén Zamora Marroquín, hay que mencionar lo siguiente. Le asiste la razón al abogado Falla Ovalle. ¿Por qué? Porque él indicó que el señor José Rubén Zamora Marroquín desempeña un alto cargo en la entidad mercantil denominada Aldea Global Sociedad Anónima. Es decir, no es un trabajador común, no es una persona que tenga una relación laboral por un contrato de trabajo, no es una persona que reciba órdenes. Él tiene la cualidad, por así decirlo, de jefe, de coordinador, de alto mando de dicha entidad mercantil, la cual, reitero, tampoco emitimos juicios de valor sobre ella, nos merece el respeto, pero está dentro del marco de hechos que el Ministerio Público endilga. Y también en los indicios, que no pruebas, que el Ministerio Público ha presentado, hay documentos en este caso que acreditan que efectivamente hay trabajadores o hay empleados que ya han dado una declaración preliminar, que en este caso tienen una relación de subordinación con el señor José Rubén Zamora Marroquín, en virtud que él tiene empleados, que él les puede dar órdenes, instrucciones, y que en este caso tienen el deber de obediencia, se puede establecer que hay un peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, y por ello considera esta judicatura que existe un peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad en este momento, que aún no ha sido posible desvanecer. Por ello, la ley impone el deber, en este caso, de resolver conforme a derecho, y se dicta auto de prisión preventiva en cuanto a don José Rubén Zamora Marroquín.